Nacional de la Injusticia si no baja ese procurador fiscal cobarde. Al otro día que mi hijo murió todo se sabía, pero lo que pasa es que aquí viven tapando. Queremos ver los asesinos de mi hijo porque no era ningún delincuente y esta es la muestra. Y queremos la liberación porque mi hijo es un muchacho trabajador y un muchacho serio, un muchacho responsable, y lo que ellos hicieron fue una injusticia. No por mi hijo, porque mi hijo ya no va a revivir. Mi hijo no va a revivir, sino por las otras gente, otra familia, para que no tengan ese dolor del corazón que tiene mi familia. Lo que necesitamos es que el Ministerio Público y todos los organismos de investigación procedan a hacer una profunda investigación, como de hecho se está haciendo. No confiamos en el coronel Soto que está depuesto aquí en la provincia de la Altagracia, porque es un coronel ambivalente, un coronel violador de los derechos fundamentales de la persona. Y que aquí en este cuartel existe lo que es el escuadrón de la muerte. Hoy vemos un pueblo gimiendo de ira y de impotencia, pero yo estoy seguro que la mano del Todopoderoso va a ser su victoria y va a tener su venganza. Todos los ciudadanos los que debemos lanzarnos a la calle a protestar y a pedir justicia. 30 años de cárcel para esos asesinos. Edith Febles, La Cosa Como Es. Esta crónica del portal El Higuayano de la provincia de La Altagracia daba inicio a nuestro programa de hoy. Muy buenos días. Soy Edith Febles. Gracias a todos los que están en sintonía, los que están a través de Teleradio América 4512, dependiendo su señal de cable, y por supuesto los que están a través de nuestro canal de YouTube. Las imágenes que veíamos era la protesta organizada ayer por la familia y por los comunitarios vinculados a Sandy Guerrero. Sandy Guerrero es un joven, o era un joven, de 20 años de edad, poco más de 20 años de edad, una hija de 2 años de edad, trabajador. Trabajaba en la región este del país, en un hotel muy conocido en la zona, querido por sus compañeros de trabajo, respetado por la gente que fueron jefes de él. Había estudiado, era un muchacho que se había formado, era uno de 2 hijos de su madre, uno de 2 hijos de su padre. No tenía problemas con nadie. Salió de su trabajo, todos los compañeros lo vieron salir. Iba camino a su residencia cuando el carro donde se desplazaba rozó con un motoconcho. Y el motoconcho, ellos se paran, el motoconcho estaba muy agresivo, golpeó el carro de él y él y su amigo deciden seguir. Cuando iban en el recorrido, que se van para dejar el motoconcho, que está agresivo, el motoconcho comenzó a vocear un ladrón, un ladrón, un ladrón, lo cual es una gran irresponsabilidad de ese joven. Vinieron todos los motoconchos de la zona, comenzaron una carrera, que vamos persiguiendo unos ladrones, unos ladrones. Vino la policía, cuando ellos vieron la policía dijeron, parémonos aquí. Nos paramos aquí porque está la policía, porque está la autoridad. Cuando se detuvieron, esos agentes policiales que ustedes ven ahí, entraron disparando, o sea, ahí no hubo mediación de palabras, entraron disparando y se ven vivos. Miren a Sandy, ese Sandy posteriormente aparece muerto, o sea, aparece asesinado. Ya la Policía Nacional ha informado en el día de ayer, y la Procuraduría General de la República ha informado que los policías actuantes han sido enviados al Ministerio Público y que se realiza una investigación, que están en el Ministerio Público. Los 3 policías que participaron en la muerte de Sandy Guerrero Santos y las heridas a Álvaro Joaquín Dolis han sido identificados los agentes como Aneuri Segura, Andrés de Olio y Ángelo Bautista. Esos son los 3, Aneuri, Andrés y Ángelo, los 3 policías que han sido suspendidos y enviados al Ministerio Público. Siempre digo, eso es una cultura que le hace pensar a los policías que pueden hacerlo. Probablemente esos policías hoy tengan un miedo terrible entre los huesos, porque se quedan solos, salen de la policía, van al Ministerio Público, pero tienen esa licencia y no saben usarla, porque para la policía usarla es en el momento en que la utilizan con un presunto delincuente y la sociedad se lo aplaude. El problema de esa licencia es que pueden ocurrir cosas como esta y matar a alguien que no tiene absolutamente nada que ver, porque alguien posee, hay un ladrón.
Pero ahí tienen ustedes, hay muchas protestas en Higüey, la comunidad se movilizó, como vieron el día de ayer, la familia de Sandy estuvo en este programa, y bueno, y le han visitado políticos, comunitarios y demás. Eso es lo que queríamos mostrarles comenzando este programa. Le muestro mi canal de YouTube para que se suscriban, Edith Febles, me pueden buscar así, hay gente que pone la cosa como es, o pone Edith Febles, en el recuadro superior derecho, cuadro rojo, cuando ustedes entren a mi canal, ahí me van a encontrar, ustedes se suscriben. Tienen todo el contenido que lo vamos dejando todos los días como un testimonio de lo que es nuestro trabajo de forma permanente. Ahí tienen ustedes. Gracias a la gente que está a esta hora. Y a los que están en el chat, déjame ver quiénes están en el chat conversando. Pueden entrar al chat para ver. Xiomara Rivera, buenas tardes, dice desde Granada. Hola, Xiomara, desde Granada. Paliluya, que entre diario, ¿cómo estás? Buenos días, Marlene, buenos días. Hola, dice, ahí ella se saluda una con otra, reconocen aquí, Altagracia Herrera, Félix Sánchez, bueno, a toda esa gente linda que está ahí en sintonía y que está en ese canal y que miren ustedes el diálogo que se establece y que van dando los buenos días, ahí tienen, sí, gracias, muchísimas gracias, ahí lo tienen a todos. Bueno, pues, saludos a todos ustedes, gracias por esa sintonía, por esa fidelidad y por compartir este programa. Yo me voy a la pausa. Cuando regrese de la pausa, yo les pido, por favor, que estén atentos. Hoy les voy a dar a conocer algunas novedades sobre los casos de acuerdos irregulares que fueron adoptados con el beneplácito del Ministerio Público de San Pedro de Macorís y que condujo a las muertes a dos mujeres. En el caso de Nivel González, una abogada, su expareja, que debía ser llevado a juicio por tentativa de asesinato, el artículo 295. Sin embargo, recibió 5 años como beneficio, suspendida la mayor parte de la pena. Salió y la mató, eso ustedes lo saben. Lo mismo pasó con Juana Domínguez y con Joel. Joel Fernández, este hombre estaba preso, estaba detenido, acusado por tentativa de asesinato también. Un acuerdo que es irregular a todas luces, al margen incluso de la política interna del Ministerio Público, que ya se sabe que acuerdos no hay en caso de violencia, a menos que hayan adoptado una decisión contraria y no lo hayan comunicado, bueno, pues este señor recibió la libertad. Eso contó con el visto bueno del Ministerio Público, pero yo les tengo hoy algunos datos más sobre estos procesos. Quiero que se queden, porque la verdad que hay algunas informaciones de estas que me han impactado. Regreso de una vez y lo compartimos.